Así es lo que te puedo decir, pues. No, no, de aquí no, no sé. Aquí es un albur, una moneda al aire en quién vaya a ganar. Tienen el mismo nivel los ocho. Los ocho tienen el mismo. Si no matan, se eliminan ellos mismos. Por la zona, dice. Te ríe, Pero chichepe. ¿Cómo no pasa? Para que vea que sí es cierto. Rizel es de República Dominicana. Es en esta escuadra. Bueno, eso sí les puedo decir. En esta escuadra, para que sepan, asesinato dos niñas doble. tuvieron el valor de venirse y en la demás hay puro hombre. Aquí dos niñas, Rizel y Cecilia, México y República Dominicana. Aquí hay dos mujeres y en la otra puro varón. Para que lo tengan en cuenta, que si le llegan a ganar dos niñas, lo voy a burlar feísimo. La pusiste al final como queriendo decir la pelea estelar, ¿no? Me ofrezco para jugar con las niñas. Yo soy Colabi y no fui invitado. A eso nomás. Yo lo publico siempre, chacho. No hagas que te pegue un beso, papi, ¿eh? Vamos, Shaq, dice. La novia de Sargento de Licho dice: ¿cómo se llama la escuadra de Sasu? Los Insanos. Los de arriba son los Insanos. La escuadra número uno. Mira, que estás, que hasta el nombre está como que son, ¿no, Andrea? Y Spider Lovers. Spider Lovers y los Insanos. Se están cambiando de armas. ¡Son la misma, pedazos de sonsos! ¡Hombre, güey! ¡Ey, se cambia la UMP! ¡Bestia! La máquina. Volar al fondo con cero kills. Te dejo, amigo Chichefe. claro que sí, chicos. Aún tenemos 50 todavía con Polar. Último enfrentamiento, Spider Lovers. Claro que sí, Andrea versus los Insanos. Recuerden todo esto. Aguantando por parte de Riz, que le termina de disparar por las amarelas, que le termina de llevar. Y ojo, Riz, a UMP le Primera sangre. termina ya de llevar. Se nos queda uno contra uno, mi Fer. Y así estamos viendo que a continuación, que vamos a ver ahí todo el parte de los Spider que están arrasando a los Insanos. A continuación estamos viendo que estos muchachos están moviendo ahí la posición, pero terminan tomando la Riz. Se lo están llevando, señores. Potente, están tirando plomazo por derecha, por izquierda. Se están avanzando la parte de los Insanos. Quieren resetar, se quieren llevar a la escuadra Asesinato de doble. Spider. Pero estamos viendo que los Spider acabaron con los Insanos. ¿Cómo puede ser posible este suceso, mi Ah, compa? estaba Ahí lo padre. tenía, mi líder. Estaba padre este Fernando, ¿eh? Estaba padre. Esa yo no me la sabía. Escopetazo por acá, plomazo por allá. ¡Dala! Yo así le copio a los, yo así le copio a los narradores palabras, ¿eh? No, no, no se asombren cuando la diga yo también. ¿Cómo se llama la escuadra? Dice: vamos, Insanos. Vamos por el helado. ¿Por qué no me invitó al torneo? Oigan, sacaron una ronda ahí. Es bonito, es bonito. Yo pensé que se iban a ir en cero. Los Spider Lovers. Tienen dos niñas. Es mérito doble, muchachos. Con dos niñas. O sea, a mí Andrea me invita a jugar un torneo. La bloqueo, papi. ¿Sí me entiendes? ¿Quieres jugar un torneo? Bloqueada. Así nomás. Te dejo, amigo Chichepe. Claro que sí, seguimos, chicos, seguimos de lo que está pasando ahora. El empate más emocionante. Bueno, recién esto comienza, chicos. Spider Lovers versus los Insanos. Ojito con ese nombre. Me está gustando, chicos. Así que pónganse las pilas, por favor. Aún aguantando, mira cómo hace Riz. Quiere pasar por el otro lado, no lo creo. Aún aguantando por parte de Ceci, ahí soportando a alguien que podría llegar al tanto. Fer, míralo muy cerca. Termina de bajar a Wizzy y viene con todo. ¿Qué podría pasar a continuación? Un Chepo que viene con todo a Rusheo. Se viene Rusheo por parte de Primera Chepo. sangre. Abajo de Wizzy, Wizzy, Wizzy. Fer, esto se está terminando en unos segundos, mi hermano. Y así estamos viendo que el Whisky está avanzando poco a poco la cobertura de parte de los Insanos. Están avanzando, están rusheando, metiendo la presión de frente. Puede ser peligroso. No lo puedo creer que están avanzando. Están llevando a la escuadra de los Spider. Tiene que buscar la posición de pared. Es Insano que Asesinato está doble. buscando, pero terminaba cayendo. Vemos a un Whisky que estaba rompiendo paredes. Pero ¿qué estaba pasando? Se quedaba parado de frente y recibió un plomazo, mi querido Chechepe. Efectivamente, vamos a ver lo que está pasando en un momento. Arranqueando por parte de Erixin. 1-1 el marcador. Nos quedan solos casi un segundo para que la zona se viene a trasladar. Y esto se viene con todo, chicos. Prepárense. Alistándose el peligro. Vienen unos segundos porque la zona va a arrasar con todo. Y se viene rusheo por parte de Erixin a la baja. Riz se queda sola. Una baja muy Asesinato importante. doble. Pero Whiskey se termina quedándose solo. Líder. Dios, Michael apareció desde atrás, ¿no? Desde la nada, Michael, ¿qué pasa? Ahí vemos a mi amigo Michael, el Michael con hambre. Pregúntenle por qué se le decimos el con hambre.
Una foto que vimos de Michael, no, no está flaco, no, tiene pegado el hueso a la piel, papá, ¿eh? El diablo con Michael, padrino, plomazo lo que le dieron a mi ya, cállate, Aris. Muy bien, ahí con el cuadro de insanos. Esta escuadra va a estar rank para Yulisin. Hay que ser honestos. Yulisin lo más fuerte que va a encontrar es la escuadra que pase del lado izquierdo. Igual y Spider-Lover no ha perdido por completo. Rizel está jugando muy bien. República Dominicana. República Dominicana y Eric están jugando demasiado bien. Michael Polar. Miren, Rizel de adentro. Doble cabecera por parte de Salazar. Es al piso que manda uno ya. Ya, pero rápido, rápido, rápido. A quitar las paredes. Hay que ganar esa Primera sangre. ventaja. Es Cochipo que se lleva a Rizel en ese rush. Ceci por la derecha. Termina por voltear al piso que la apoyan. Salazar de nuevo. Solamente queda Eric y Salazar solitos en la. ¡No, Sasu! Sasu a 120 de 87 de vida. Por derecha, brilla y al piso que Asesinato lo manda doble. Eric. Muy bien, Eric, amigo. Muy bien, Eric, papi. 2-2 que se pone la tabla parejo, ¿eh? Se encerraron ahí, ¿no? No, bueno, oye, sí, ¿verdad? No vi el otro lado si estaba abierta la ventana. Tienes razón, mi Joan. Déjame aviso eso. Perdieron. Déjame, voy por abajo rapidito y aviso. ¿Dónde están? Fueron los del Spiders. Fueron los del Spiders. Fue el Salazar. ¿Cómo ¡Ey, te vamos a Spiders! meter? No se pueden Ajá, encerrar, ¿eh? discúlpame. No se pueden Sí, encerrar, güey, escúchenme. sí, Aviso. ya Ah, sé, bueno. por eso rompí la pared, por eso rompí la Ah, pared, perdón. me dio Ah, tiempo, bueno. rompí la pared. Ah, bueno. Y ya ya pégate me el voy, gol. ya me voy, ¡Cómo ya me voy, ya no! me voy! Listo, listo. Listo, amigo Fernando, te dejo. Ok, estamos arrasando entonces, señor. Estamos viendo a continuación que el Eric ya tiene buscando la cobertura. Están avanzando estos chicos. Yo siempre he dicho, manténganse juntos y lograrán la victoria. Se vienen acompañados de todo su grupo de parte de los Spiders. Se quieren llevar a la bolsa. A los Insanos lo tenía de frente buscando la cobertura. Se viene de frente. ¿Qué está pasando con ese enemigo? Primera No sangre. sabía. Pensó que estaba en el campo abierto. Y se lo acaban de llevar. Estamos viendo a Asesinato continuación que esto es doble. un PvP. Mientras tu equipo acaba. Porque se viene de frente el muchacho. Y estamos viendo que la escuadra de los Insanos recumbe contra los Spiders. Mi No sé querido en qué líder. momento ganaron, Fernando. No me di ni cuenta. Pensé que faltaba gente adentro del hangar. Es real que van 2-2. Ya van 3-2. Spider Lovers, ¿eh? ¿Qué está pasando, Latino Covers? Vamos, Spider Lovers, por ustedes le echo ganas a la vida. No están solos. ¿Cómo va ese PvP? Último enfrentamiento, papi. Los que ganen ahorita van contra Yulisin mañana. Mañana son dos salas y la final, que es al mejor de tres. Depende, si se pone muy vivida la final, veremos tres salas. Si no, dos salitas nomás. Eso va a estar muy. Los insanos como Mar Alejandro. Oye, papi, ve. De no esperar nada de ellos, Jimmy. De no esperar, amigo, traen dos mujeres en la escuadra. Es que Eric, papi, Eric, no, 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 no. ¿Saben qué es lo chistoso? Que a Eric lo molestan. Le hacen hasta sticker, ¿eh? Y Eric está solito. Solito rifándose con. Velo, cómo rushea, amigo. Va de punta como flecha. Por izquierda, Eric busca. Derecha, izquierda, brinca. Quiere encontrar ese escuadro.